Francisco Reyes Díaz, alcalde de Padilla, dijo que la unidad es el reflejo de estos resultados, con un triunfo inobjetable del Instituto Político, quedando de manifiesto el respaldo al Ejecutivo Estatal. Verdaderamente, esto es la correspondencia a la unidad. Esa unidad que, como siempre le hemos manifestado, cohesiona esfuerzos, y hoy, pues, quedó claro el gran triunfo en los 8 distritos. Altamira, Tamaulipas refrendó el apoyo al priismo tamaulipeco, reflejo del buen trabajo y buenos candidatos, lo que manifiesta la calificación de los 3 órdenes de gobierno, según el alcalde Armando López Flores. Un muy buen trabajo del Partido Revolucionario Institucional, una excelente labor de cada uno de los candidatos. Creo que fueron las propuestas más adecuadas que la población está esperando. Y bueno, al final también una evaluación a los 3 niveles de gobierno positiva, ¿no? Al final son muchos factores los que influyen en este resultado. El Distrito 8, con cabecera en Tampico, disfrutó también del triunfo, con campañas de muchas propuestas, con un respaldo a los candidatos. El alcalde de esta localidad dijo que proyectos como los mercados municipales y el canal de la Cortadura serán impulsados por la hoy diputada federal electa. En lo que compete a Tampico, tenemos el proyecto de los mercados municipales y también el del Paseo de la Cortadura, que son fundamentales para apuntalar a Tampico como un destino turístico en lo que estamos trabajando. Y ahí Paloma Guillén, nuestra hoy diputada federal electa, nos va a ayudar bastante. En el Mante, el alcalde Pablo González León dijo que los resultados en materia de seguridad y empleo se reflejaron en la pasada elección, por lo que seguirán trabajando con los 8 legisladores nuevos para lograr gestionar más recursos para el Mante y Tamaulipas. Son palpables los avances en materia de seguridad, en materia de generación de empleo, sobre todo en materia de seguridad, que es lo que más pide la gente. Hay una buena percepción, vamos avanzando. Noticieros Televisa, Humberto Zúñiga López.